Bueno, compañero, hago este vídeo, como bien dice el título, La pigmentación de los mosaicos al sol. Bueno, voy a explicar un poco el tema. Yo sé que la mayoría de los criadores de competición, de alta competición, no van a estar de acuerdo conmigo, pero bueno, yo lo hago así y quiero expresarlo de esta manera porque ya me crea a mí un debate interno. Me refiero, yo pienso y me pongo en la situación de mis aves y digo, joder, tío, cuando más horas de sol hay al día y de luz natural, me ponen en oscura. ¿Para qué? Para conseguir que no me pegue con mis congéneres y por lo tanto el picaje. Solo me dedico a comer y a beber y me tiro 2 meses a oscura. Yo digo, es cierto que el sol es un oxidante y que el hipocromo a lo mejor se oxida un poquito cuando le da el rayo del sol, pero yo también he comprobado que se pueden conseguir buenos resultados. Bueno, así como yo tengo la voladera, que ellos no les están dando el sol continuamente, sino que bueno, entran dentro, que hay más, están más en penumbra y salen fuera que le da el sol. El sol al final nos aporta vitaminas, es un antiparasitante y bueno, tiene muchísimos beneficios para nuestras aves. ¿Qué pasa? Si yo pongo en la balanza este tema, me refiero, prefiero aves sanas que competir con ellas. Como también he dicho, también yo he conseguido grandes resultados de esta manera, y sobre todo el resultado más importante es que mis aves estén sanas. Tener un aviario sano es importantísimo para su detección. Al fin y al cabo, yo no sé si lo podréis apreciar, pero yo tengo bastantes aves que van pigmentando muy, muy bien. Y a estas aves le dan a todas el sol. A todas. Bueno, a alguien que es un aficionado como yo a esta raza porque le gusta, no lo veo tan importante ponerlo en penumbra. Entonces, bueno, era una cosita que quería exponer. Mis pájaros los pigmentan sol. Que ellos salen, entran y hacen su vida y que noto una gran, gran, gran diferencia en el estado de salud de mis aves. Ahí sí puedo yo decir y debatírselo a quien quiera que mis aves dando el sol están bastante, bastante más. Y nada, sé que, bueno, que a lo mejor estamos muchas veces, muchos criadores obligados si ellos concursan a ponerlo en penumbra, pero he visto verdaderas brutalidades como echándole capos a las voladeras por encima para que estén completamente oscuras. Eso lo que conlleva aquí en mi diario, que pasan hasta 37 grados de temperatura, los pongo a oscuras. Luego el problema de, bueno, de esa raza, que si no en pareja, en tus parejas, intensos, elevados, aparte de la genética que lleva, el problema de los quistes. Pues nosotros tenemos que tenerlo en bastante humedad o muchos baños diarios para que bueno, esa piel esté flexible, para que no, para que cuando salgan los cañones no le produzca esos quistes, bueno, esas fístulas, porque al final son fístulas, son plumas que se enraizan dentro y no le salen por el poro. Creo que creamos un microclima que bueno, es muy, muy, muy apto para nuestros animalitos. Y nada, compañeros, eso es lo único que quería decir. La penumbra que tienen mis pájaros es la que vosotros veis aquí, no más que esta. Y luego, pues, entran y salen a la voladera exterior.
como ellos les apetezca. Y mirar, yo no sé si me lo voy a apreciar, pero pues, es cierto que ellos están pintando bien, con un buen invento, que por cierto, lo explicando en otro vídeo, no le veo sentido utilizar el carofil, teniendo la gantracinasa, que el carofil es un producto muy sucedáneo de la gantracinasa. Creo que la gantracina es un pigmento mucho más potente y bueno, como te dije, a mí me utilizan sucedáneos y que me lo esquina, ¿no? Y nada, aquí están mis padritos pigmentando, esto como que no está en la mayor penumbra que tiene mi padre durante todo el verano. ¿Vale? Bueno, aquí dentro sí está un poco en penumbra porque le tapo esta cristalera, en verano se la tapo. Con esto de, pues, con aquello de lo de los coches, para que esté un poquito más en penumbra en el interior, pero luego están aquí, salen aquí fuera, que tienen toda la luz natural que ellos quieren. Entonces, nada, y nada, compañeros, queda muy poquito de cría. Yo, como he dicho, algunas veces no iba a hacer una tercera apuesta, he hecho una tercera apuesta con algunas canarias, con grandes resultados, porque tengo. Me parece, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 canarias con 4, 5, 6 huevos. Cuando los mire a ver qué ha pasado y ya iré separando las parejas porque ya se me echa el verano encima. Y nada, un saludo a todos los compañeros.